Hola de nuevo, queridos amigos, ¿qué tal? Hace tiempo, el año pasado, subí un vídeo que se llamaba El verdadero Peter Pan. Muchos, si me seguíais entonces, lo veríais. Era un vídeo muy sincero y muy directo en el que os contaba todo lo que significaba Peter Pan para mí y también un montón de cosas sobre él que no siempre se saben o se hablan. El otro día, hace dos vídeos, estuvimos comentando sobre el dios, la polaridad masculina y un compañero aquí en el canal, Luis Roa, me preguntaba si no existe un dios y sus hadas. Y por supuesto que existe. Es el dios Pan, el dios de todo el mundo feérico, de todo el mundo natural. El dios Pan que ha sido malinterpretado, mal comprendido, calumniado y me apena ver que se siguen extendiendo muchas mentiras acerca de él en las redes, en YouTube, producto de una propaganda religiosa que comenzó pues, a los comienzos de la iglesia cristiana, ya que se tomó a este dios como una imagen del diablo, cuando nada tienen que ver. Pan es el dios de la naturaleza, de la alegría, del baile, de la fiesta. Si de niños os sentisteis conectados a Peter Pan, entonces significa que tenéis mucha conexión con este dios, porque Peter Pan no deja de ser otra epifanía, otra manifestación de este dios, otra más, que empezó a estar cada vez más presente en la literatura y en el arte, sobre todo a partir del siglo XIX, hubo un retorno de Pan después de que se le hubiera calumniado durante siglos, ¿no? Nos han hecho ver a los faunos y al propio dios Pan confundiéndonos con la imagen de los diablos con patas de cabra. De todo el panteón grecorromano se escogió a este dios porque los demás dioses, los dioses olímpicos, no tenían rasgos animales en la forma en que se manifiestan. Sin embargo, Pan es un dios más antiguo, seguramente mucho más antiguo que los olímpicos, y conservaba este rasgo animal que le hace expresar en su imagen, que forma parte de la naturaleza, que une lo humano y lo natural, lo divino y lo terreno. Y todo esto fue malentendido. También al ser un dios que nos ayuda a aceptar nuestros instintos y sublimarlos. Pero en una época en la que la iglesia, bueno, ya sabemos, se dedicó a demonizar la naturaleza, el mundo, la naturaleza humana y la sexualidad, por supuesto, y nos enseñó, bueno, se dedicó a propagar la idea de que el sexo y de que este mundo es malo, hay que liberarse y salvarse y limpiarse y que nacemos manchados. Pues un dios que nos hablaba de los instintos, de la naturaleza, de la conexión de todas las cosas, pues fue el principal objetivo a demonizar. Yo hoy os quiero recomendar un libro y un CD. El libro es este, Encounters with Nature Spirits, Encuentros con los espíritus de la naturaleza, co-creando con el reino elemental, de Robert Ogilvy Crombie, más conocido por las siglas ROC. Este hombre vivió en el siglo XX y él tuvo contacto en los últimos 10 años de su vida, cuando ya tenía 60 y algo años. Tuvo contacto con el dios Pan y tuvo contacto con los seres elementales. Su primer elementales feéricos, como yo les llamo. Su primer contacto fue con un fauno que fue el preludio para su encuentro con Pan. Os lo recomiendo muchísimo, os va a cambiar mucho la forma de verle. Y esta cuestión de que se le haya calumniado y ensuciado su imagen mezclándola con imágenes demoníacas que nada tienen que ver con él, aparece en este libro y esa temática se discute y se ve como es muy importante que limpiemos toda esta mentira, porque es como un bloqueo que nos ponemos a la hora de acercarnos a la naturaleza y los poderes que ella encierra y que están en nosotros mismos.
Aquí arriba, de hecho, tengo una escultura, una esculturita, una réplica de una escultura que existe. Os la enseñaré en otro vídeo más en detalle. Y aparece el dios Pan con la princesa Psique, del mito de Eros y Psique, que todos veríais aquí en mi canal hace ya tiempo, mi mito favorito, uno de mis favoritos. Y bueno, es la escena, ya os lo contaré en otro vídeo. Es cuando Psique ha perdido a Eros, está llorando, se quiere quitar la vida y aparece el sabio Pan para reconfortarla, animarla, a seguir viviendo, a no rendirse ante las tribulaciones de la vida. Es de todas las representaciones artísticas que se han hecho de Pan, es mi favorita porque es muy dulce y como realmente él es, un dios sabio, profundo. Y que ayuda en el desarrollo del alma. Muchas veces, tras esta propaganda de presentarle como un ser lujurioso, oscuro, etc., se han hecho esculturas mucho más grotescas y desagradables sobre él. Y bueno, quería deciros también sobre los testimonios de Crombie, que si ahora mismo no podéis comprar el libro, que también está en CD. Este es un CD cuyos audios fueron grabados en los años 70, en el 72, 74, y lo cuenta el propio Rock, el propio Crombie, nos cuenta sus experiencias de primera mano. Él era escocés y tiene mucho que ver con la historia que pasó en Findhorn. No sé si la habéis investigado, pero ahí lo dejo para que lo miréis. Me gusta mucho cómo transmite su mensaje este hombre, porque se ve muy sincero, muy sencillo, no se complica la vida con dogmas, ni doctrinas, ni cosas complicadas, intelectuales, sino que nos describe sus experiencias de manera muy sincera, sencilla, inocente, incluso podría decir. Un hombre discreto, sin duda, y también os voy a dejar aquí en la cajetilla de información debajo del vídeo, por si queréis saber más sobre este autor y las experiencias que él tuvo. Os voy a dejar dos enlaces a vídeos de YouTube en los que alguien ha subido justamente estos audios del CD y están ahí para todos. Eso sí, están en inglés, pero la verdad se habla muy pausado y se le entiende muy bien. Sobre Pan y su relación con Peter Pan me gustaría hablar en otro vídeo, así que no quiero alargarlo mucho, pero sí deciros que bueno, ya ves, Luis Roa, como si hay un dios y sus hados. De hecho, cuando yo digo hadas, me refiero a los seres féricos en general, no a solo a los de sexo femenino. Porque las hadas o seres féricos, aunque se manifiesten o tengan una realidad de, bueno, un sexo femenino o masculino, son seres lunares de la polaridad femenina, es decir, emocional, onírica, etcétera, de la vida. Así como los humanos, al menos mientras estamos aquí, estamos encarnando la parte solar porque nos estamos manifestando visiblemente, físicamente, estamos actuando en el mundo. Somos la parte yang y ellos nos inspiran desde ese mundo invisible, interior, que es la parte yin. Ya estuvimos hablando de eso hace dos vídeos, ¿no? El yin y el yang, etcétera. Y bueno, ¿qué más puedo deciros de Pan? Que sus cuernos simbolizan el poder espiritual. Esto lo vemos en numerosas culturas. Incluso en el judeocristianismo tenéis la figura de Moisés que subió al monte Sinaí, el monte de la luna, del dios luna. Porque el Sinaí, esta palabra, viene del dios Sin, que era el antiguo dios de la luna. Y bajó de allí con cuernos, cuernos de luz, no cuernos de animal, cuernos de luz, dos haces de luz. Y esto se debe a los cuernos de la luna. Cuando la luna está creciente, el ser humano vio a nivel simbólico los cuernos de un toro, pero son cuernos de luz, ¿no? Asimismo, Pan es necesario que se manifieste así, con patas de cabra, de cintura para abajo, porque nos está hablando de la unión de lo divino, del principio divino en nosotros mismos con nuestras raíces terrenales, la unión del intelecto y del instinto.
así de cintura para abajo, tiene esas patas de cabra, que son nuestras raíces. Nosotros mismos somos como él, él solo nos lo está manifestando mediante una imagen simbólica. Y de cintura para arriba tenemos ese intelecto y esas otras capacidades que nos conectan con lo celestial. Es un dios que es un maestro iniciático y viene a guiarnos en el camino interior, así como guía a Psique. Y todas las personas que se acercan al mundo de las hadas, al mundo feérico y al mundo natural, tarde o temprano se van a topar con él. Y si no lo van a ver cara a cara, sí lo van a sentir, se van a conectar con su energía, una energía maravillosa de amor que transmite una gran belleza, un éxtasis espiritual, mucha alegría, muchas ganas de jugar. Algo así como juventud, baile, etc. Y esa profunda conexión con todas las cosas. Pan en griego significa todo. Y se decía que le pusieron así porque cuando nació agradó tanto a todos los dioses que pues decidieron llamarlo así, todo. Aunque bueno, los estudiosos modernos dicen que viene de otro lado su nombre, pero bueno, son hipótesis, ¿no? En la antigua Grecia ya se identificaba su nombre con todo, porque él está presente en todas las cosas, está siempre en todas partes y por lo tanto en cualquier momento podemos conectar con él. Es una pena que se haya hecho mucho hincapié en él como un dios oscuro. De hecho, en el librito de Pagan Portals, esta colección, que bueno, yo he comprado algunos por Amazon, hay un librito que es Pan, Dark Lord of the Witches. Pan, el dios oscuro de... El señor oscuro de... El dios oscuro de las brujas o de los brujos. Y a mí me apena que se dé esa imagen de él. Que de hecho él a Crombie le dice que ese es como otra especie de ser que se hace pasar por él. Y que la gente que le da morbo lo oscuro y se quiere conectar con eso, básicamente no está conectando con Pan, sino con otro adversario, otra contraparte que es diferente, ¿no? Con algo efectivamente más oscuro y tenebroso. Es una pena que se esté haciendo lo mismo con Peter Pan. Aún no he visto las temporadas más avanzadas de Érase una vez, Once Upon a Time, pero bueno, más o menos sé lo que pasa porque me la habéis acabado contando entre todos un poco. El hecho de que Peter Pan se ha presentado como un villano en la serie Érase una vez, Once Upon a Time, y estén saliendo tantas novelas que explotan un lado oscuro, tenebroso, macabro de él. De hecho, yo leí una novela hasta respecto de un autor español, no, un autor nuevo que le dieron un premio, y la novela se llama La traición de Wendy. Y llega a ser verdaderamente desagradable esta novela, y sé que se están haciendo otras. Se está presentando un Peter Pan malvado, maligno, demoníaco, y creo que es una pena que la gente esté manchando la imagen de Peter Pan, así como ya en el pasado se manchó y se sigue manchando la imagen del gran dios Pan, que es un dios tan positivo. Así es cierto que en la antigüedad se le relacionó mucho con la sexualidad, y es normal porque Pan encarna la fuerza vital en estado puro, y la fuerza vital nos está hablando también de la fertilidad de la naturaleza, de que la naturaleza está llena de vida por todas partes, rebosante de animales, de plantas, las flores, el agua, todos los elementos, la luz del sol. Y claro, es normal que como un dios que se presenta como masculino y como la fuerza de la naturaleza, es el dios que viene a fecundar todas las cosas. Pero los humanos somos muy brutos, somos tontos.